El dirigente de Contracabol, Gonzalo Cerrudo, indicó que si son convocados a una reunión con el gobierno, llevarán una propuesta en una pausa de exportación de la carne. A nosotros no se nos ha pasado todavía, por lo menos bajo el conducto regular que es la Contracabol, la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia, considerando de que nosotros ya en varias ocasiones hemos contemplado varias mesas de diálogo y en la cual pues realmente ya ha quedado al límite de esta situación. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es esperar directamente una respuesta que sea positiva, favorable y que venga pues quien nos invite con un poder de decisión. Nosotros como una primera medida desde ya, pese a que ayer escuché de que Fegasacruz no se atrevía a dar inclusive una situación en la cual pueda ser favorable para nosotros. Y el gobierno pues es quien tiene que generar una política principal en la cual había quejado el productor indicando que el tema principal es el combustible. Por lo menos desde mi expectativa, si bien fuera a ser un factor el tema del combustible, pero no contempla la subida de precios agresivamente como hoy se está viendo dentro del kilo gancho y por ende pues dentro de las ventas en cuanto al detalle en los distintos mercados y centros de abastecimiento que ya rebasan o superan ya los 48, 50 bolivianos en las carnes de primera y ni que se digan las de segunda que van por los 38. Por lo tanto, nosotros, ¿qué podemos esperanzar si nos engañan una y otra vez? Lo único que vamos a poder hoy en día, que bajo la premisa del señor presidente, pues tenga que darse un jalón de oreja a estos señores viceministros, pero que vengan con algo concreto. Como les digo, nosotros podemos escuchar día a día, mes a mes, el tema de los datos estadísticos. Pero ¿qué es lo palpable? La realidad en la cual este pueblo hoy por hoy está ardiendo de rabia, de ira, compañeros.